Este 25 de febrero está previsto a realizarse una edición más del Teletón 2022. Por segundo año consecutivo no fijaron una meta, pero sí requieren de 15 millones de córdobas para brindarles atención a los tres centros Teletón. Solo el año pasado brindaron más de 216 mil atenciones entre presenciales y virtuales por la pandemia. Vamos a hacer la recaudación anual que se hace en Teletón. Para poder darle el sostenimiento a los tres centros regionales que tiene Fundación Teletón. Nuestros tres centros regionales están ubicados en Chinandega, en Ocotal y en Huigalpa. La jornada va a ser este 25 de febrero, como lo mencioné antes, en el Centro de Convenciones Crown Plus en Managua a partir de las 8 de la mañana y concluiremos a las 11 de la noche. Eso en Managua, que sería como el evento principal que estará transmitiéndose a nivel nacional en la cadena de televisión. Pero paralelo a este evento, hay eventos en los departamentos, que son unos mini teletones, le llamamos nosotros, en Granada, en Chinandega, en León, Buaco, Huigalpa, San Carlos, Ocotal, Estelí, todos los departamentos se están sumando y van a estar haciendo las colectas a nivel local, haciendo los mini teletones que le llamamos. Este año, al igual que el año pasado, no nos pusimos meta. La Organización Internacional de Teletones, a la cual pertenecemos con el resto de teletones de Latinoamérica, debido a todas las cosas que han pasado con la pandemia, la crisis, definitivamente no podemos ponernos una meta. La meta para nosotros es el corazón de los nicaragüenses, lo que quiera donar el corazón de los nicaragüenses. Sin embargo, debo destacar que para sostener los tres centros Teletón en Nicaragua necesitamos 15 millones de córdobas para que sean los centros a su full capacidad. El año pasado no logramos llegar a la meta. Si no me equivoco, creo que fueron 8 millones lo que recaudamos y con eso logramos mantener los centros a su capacidad media. Tratamos, aunque siempre estaban abiertos, los centros estuvieron siempre a la capacidad media de atención, por lo que no pudimos llegar a la meta. Este año tendrán más de 3.000 alcancías en el país. El día del evento, el viernes, van a salir los jóvenes. Nosotros hemos hecho una convocatoria a través de redes sociales. Hemos recibido cantidad de mensajes. Los muchachos se han desbordado porque quieren apoyar a Teletón. Han venido a nuestra oficina a traer su alcancía con su grupo de amigos y van a salir. Pero sí, ya tenemos ubicadas más de 3.000 alcancías en todos los puntos de Nicaragua. Noticias 12, Darlene Téllez.